Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la serie de conferencias Minería desde casa. El día de hoy contamos con la presencia de, de, de mi compañero Samuel Escobar Gil, quien se encuentra en estos momentos haciendo su maestría en la Universidad de West Virginia, aquí en los Estados Unidos. Eh, la presentación de hoy eh, está titulada Cálculo de capacidad de pilares en minas de caliza para el modelamiento en software de elementos de frontera. Eh, Samuel es ingeniero de minas y metalurgia, egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en minería de oro subterráneo. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de maestría en la Universidad de West Virginia, como mencioné, eh, y está a puertas de iniciar una pasantía en el área de geotecnia en la mina Bingham Canyon Mine de Río Tinto, Kennecott, en Salt Lake City. Eh, su, su tesis de maestría en Estados Unidos está dirigida por el doctor Ishan Berg Tulu y se enfoca en el análisis, de, en el análisis de, de la estabilidad de pilares de caliza en minas subterráneas. Además está trabajando en el modelamiento del comportamiento de pilares en minas de caliza durante los diferentes procesos de su operación. Eh, Samuel, pues te damos la, la bienvenida, estamos muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros e igualmente le damos la bienvenida a todos los asistentes que están acá, les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas o sus inquietudes en, en el chat de YouTube y esperamos pues que esta presentación el día de hoy sea de su agrado. Adelante, Samuel, muchas gracias. Eh, bueno, Juan José, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, les agradezco mucho por venir a esta presentación. Sé que la situación en el país está muy complicada, pero agradezco que hayan tomado un poco de su tiempo para venir a esta presentación. Muchas gracias a Juan José Monsalve. Por esta oportunidad, eh, a la Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia y al profesor Oscar Jaime Restrepo Baena también. Eh, como bien lo dijo Juan José, mi nombre es Samuel Escobar Gil, yo soy ingeniero de Minas y Metalurgia egresado en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy cursando mis estudios de maestría en Ingeniería de Minas en la Universidad de West Virginia, eh, enfocado en el área de mecánica de rocas. Eh, mi director es el doctor Isan Bertulu y el día de hoy. Eh, voy a exponerles sobre el cálculo de capacidad de pilares en minas de caliza para el modelamiento en software de elementos de frontera. Entonces, eh, la agenda del día de hoy va a ser una introducción. Eh, les voy a mostrar eh, también cómo se desarrollaron las dos ecuaciones que son como el núcleo de esta investigación en este momento, la verificación de estas ecuaciones, unas conclusiones y les voy a dar un poco como eh, la actualización de lo que se está, de los rumbos que está tomando esta investigación en este momento y a futuro. Eh, entonces, eh, empezamos. Eh, en el año 2007, Roberts de la compañía Golder desarrolló eh, las pautas para el diseño empírico de pilares en minas de cámaras y pilares en Estados Unidos. En este estudio, los autores eh, lo realizaron en las minas de plomo del biburno en el sureste de Missouri a partir del retroanálisis del daño de pilares eh, con la variación del DDA. El DDA es el análisis de desplazamiento de discontinuidades, el cual es una metodología que permite... Eh, analizar la estabilidad de un pilar en, eh, para modelarlo en, en software de elementos de frontera. Las dos importantes eh, características y los dos importantes resultados que dio este estudio de Roberts en el año 2007 es que los pilares en las minas de cámaras y pilares se empezaron a ver en planta como si fueran eh, estructuras compuestas de diferentes elementos y que estos elementos están sujetos a diferentes confinamientos, donde los elementos del centro del pilar están sujetos a un confinamiento muchísimo más alto que los elementos de los lados del pilar. Después de este estudio, en el año 2011, el doctor Gabriel Esterhuizen desarrolló eh, la ecuación empírica de resistencia de pilares de caliza en minas subterráneas. Esta ecuación se utiliza actualmente en el programa EsPILAR, el cual fue desarrollado para ayudar en el diseño de pilares estables en las minas de caliza en Estados Unidos, para evaluar la estabilidad global de las minas. En este estudio, el doctor Szerhajsen y otros investigadores de NIOSH, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de Estados Unidos, compilaron información de alrededor de 34 minas de caliza subterránea en el este y medio oeste de Estados Unidos. Eh, de estas minas, observaron que 18 casos singulares de pilares fallaron y determinaron que estos fallaban por dos mecanismos: un mecanismo de falla controlado por estructuras, fallas o discontinuidades. Y el otro mecanismo que son fallas aplastantes de aplastamiento. Este estudio que les voy a presentar yo hoy, y todo el estudio que yo estoy realizando, estamos considerando las fallas por aplastamiento, no estamos considerando lo de las discontinuidades. En la imagen podemos observar un pilar que está fallando por, fa eh, por mecanismo de aplastamiento y vemos que tiene una figura de reloj de arena, donde vemos que la resistencia de los elementos que nos están confinados es mucho menor a los Elementos que están en el centro del pilar. Esto es una falla típica por aplastamiento. También, después del eh, estudio desarrollado por Roberts en el 2007, el doctor Kit Heasley desarrolló el software LAMODEL, el cual es utilizado para simular la resistencia de pilares de carbón. Este software utiliza el mismo principio que es utilizar diferentes tipos de elementos, concebir el pilar como compuesto de diferentes tipos de elementos y eh, que estos elementos están sujetos a diferentes eh, confinamientos, siendo el confinamiento más alto el centro del pilar. Eh, para simular numéricamente la zona de excedencia de los pilares, en este software se utilizan anillos concéntricos de diferentes elementos, como lo vemos en esta imagen, y se evalúan contra las caras libres o las aperturas de los pilares pues, de las minas. Y se establecen las propiedades del material con tal forma de que el pilar falle desde los lados hacia adentro. Siguiendo la misma lógica que veníamos viendo en el estudio de Sterhisen, que fallaron primero los lados del pilar antes de que llegue eh, la falla en, en el centro del pilar. En esta investigación, vamos a desarrollar la gradiente de estrés para pilares de caliza, la cual es una función de la relación de ancho y alto de los pilares y se deriva a partir de la ecuación empírica que les mencioné, eh, desarrollada por Sterhisen. La importancia de desarrollar las ecuaciones de gradiente de estrés en pilares de caliza es que amplía el uso del software LAMODEL, que es ampliamente utilizado en la industria del carbón en Estados Unidos, a la minería de caliza, porque es tomar ya el pilar no como un todo, sino entender cómo varía la resistencia y, la, y, la, y el estrés de los pilares eh, en las diferentes zonas del pilar, como anillos concéntricos. En esta ecuación, en esta diapositiva es importante mencionar que esta es la ecuación de resistencia para pilares de caliza desarrollada por Terzaghi, en la cual va a ser la base de todo el estudio que nosotros estamos desarrollando y la cual actualmente es aceptada y utilizada por la industria. En esta ecuación podemos ver que la resistencia del pilar, que es? es la resistencia promedio del pilar, que K es la resistencia, es un parámetro de resistencia de la roca que depende de la resistencia a la compresión axial de la roca, W es el ancho del pilar y H es la altura del pilar. Eh, esta ecuación vemos que sigue la misma lógica, eh, que es una ecuación que, donde la resistencia es una función de la geometría de los pilares. Una vez establecido la ecuación de resistencia de Sterheisen, nosotros empezamos a calcular nuestras ecuaciones de resistencia variable. Entonces, la ecuación del gradiente de la resistencia de los pilares fue desarrollada para pilares cuadrados. Que según el estudio desarrollado por Johnson en 2014, es la metodología que se utiliza para desarrollar todas estas ecuaciones empíricas, como la de Sterhisen y, este, y la de nuestro estudio, donde la variación del estrés de un pilar es una función que depende enteramente de su geometría, siguiendo la misma lógica que tiene la ecuación de Sterhisen y que todo viene desde los estudios de Roberts en 2007. En la figura 4, Podemos ver la vista en planta de la distribución de estrés de fallas de un pilar de caliza cuadrado. Y es importante eh, decir que este pilar está dividido en ocho partes simétricas para facilitar los cálculos de las ecuaciones, aprovechando, valga la redundancia, la simetría. Bueno, una vez establecemos que son pilares cuadrados, sustituimos en la ecuación 1, que es la ecuación de resistencia empírica desarrollada por Sterheisen, sigma p por la resistencia del pilar y sigma 0 por el parámetro de resistencia de la roca. Lo que nos da es la ecuación 2, que es la misma ecuación de resistencia empírica desarrollada por Sterheisen, pero en variables que nosotros vamos a utilizar en nuestro pilar, en nuestro estudio. Una vez determinamos esta ecuación con las nuevas variables definimos que la fuerza definitiva del pilar es la resistencia del pilar multiplicada por su área. Como vemos en la ecuación 3, sustituimos esto y obtenemos la fuerza definitiva del pilar. Esta fuerza es la fuerza para todo el ancho del pilar. Pero como a nosotros en este estudio nos interesa entender cómo varía la fuerza del pilar en las diferentes zonas de este, definimos que el ancho del pilar o W mayúscula es igual a 2x porque x es la distancia máxima que puede haber de la, del lado del pilar al centro del pilar. Y como es cuadrado, aprovechando la simetría, es dos veces esta distancia. Reemplazando esta, estas variables, en la ecuación anterior obtenemos la ecuación 4, que es la ecuación de, de fuerza variable para pilares de caliza. A esta ecuación le sacamos la primera y la segunda derivada y nos dan la función de capacidad de carga del pilar, la cual podemos observar en la ecuación 6, que ya estamos hablando en términos de un punto X aleatorio dentro del pilar y no del ancho completo del pilar. Finalmente, eh, esta capacidad de carga que obtenemos la dividimos por las ocho piezas simétricas que les mencioné en, la en unas diapositivas anteriores para obtener la ecuación de resistencia variable del pilar en las minas de Caliza, donde el sigma B es la resistencia del pilar a una distancia X. Sigma 0 sigue siendo un parámetro de resistencia de la roca que depende de la eh, resistencia a la compresión uniaxial. X es una distancia entre el lado del pilar y el centro del pilar. Y H es la altura del pilar. Como vemos, estamos siguiendo la misma lógica de resistencia que está en función de las dimensiones eh, de los pilares. También es importante decir que esta ecuación se puede utilizar tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Lo único que se tiene que hacer es que para el sistema internacional se multiplique el parámetro sigma 0 por 0.65 y para el sistema inglés se multiplica sigma 0 por 0.92 y ambas eh, pueden funcionar en estos sistemas. En el estudio desarrollado por Johnson en 2014, se afirma que los dos elementos de celda más comunes utilizados para modelar e pilares en softwares de elementos de frontera son el elemento de lado y el elemento de esquina. Anteriormente les acabo de mostrar cómo se desarrolló la ecuación de elemento de lado, la ecuación de resistencia variable para los elementos de lado. Ahora tenemos que desarrollar la ecuación de resistencia variable para los elementos de esquina. Para obtener esta ecuación... Eh, derivamos la ecuación que recién obtuvimos para los elementos de lado y lo, su, la introducimos en una función de fuerza que actúa sobre la mitad de la celda de esquina, como nos muestra en un estudio desarrollado por Mark en 1992, donde se desarrolla la función de fuerza para pilares de carbón. Es importante ver en esta figura que podemos ver el perfil de estrés para diferentes tipos de elementos de un pilar, donde eh, como les mencioné en el principio, los elementos que están en, en el centro del pilar tienen un mayor estrés y son los que están confinados y los elementos de los lados del pilar tienen una menor resistencia y un, y un menor confinamiento. Aquí en la ecuación 8 podemos ver eh, la ecuación de fuerza de esquina desarrollada por Mark en 1992, donde W de X es una función de ancho del pilar. Vemos que todo depende, todas las resistencias del pilar y todas las fuerzas de los pilares dependen de la geometría de los mismos. La función del ancho del pilar, como vemos en la ecuación 9, relaciona x2 con x. Y reemplazando esto en la ecuación, en la, eh, ecuación de fuerza de esquina, obtenemos la ecuación 10. De esta ecuación 10, esta ecuación de fuerza se sustituye en la ecuación de resistencia variable para las celdas de lado que les mostré la que obtuvimos nosotros inicialmente, y obtenemos la ecuación de fuerza de esquina variable, donde ya no estamos en términos del ancho del pilar, sino que estamos en términos de un punto X de entre el lado y el centro del pilar. En esta ecuación tenemos que X1 y X2 deben estar en términos del ancho del pilar para que la resistencia de la esquina sea una función del ancho de este, y estas dos se escriben como una función de la localización promedio, X barra. En esta figura podemos ver eh, geométricamente cuál es la relación que tienen X barra con X1 y X2 y matemáticamente cómo se puede escribir eh, X1 y X2 en función de la localización promedio del pilar. Esto es para que veamos el pilar cuadrado con el ancho establecido y la relación que tienen estas dos localizaciones con la localización promedio, que es la que nosotros vamos a utilizar para calcularla. Integrando la ecuación de fuerza variable y sustituyendo las relaciones de X1 y X2. Obtenemos la, la ecuación de resistencia variable para las celdas de esquina, la cual es la ecuación 12. Esta ecuación eh, nos da que la sigma esquina es el estrés en las celdas de esquina del pilar. Sigma 0 continúa siendo un parámetro de fuerza del pilar que depende de la resistencia de la compresión y axial de la roca. X barra es la localización promedio del pilar. W es el ancho del pilar y H es el alto del pilar. Vemos. Valga la redundancia, que todo, todas estas ecuaciones de resistencia siguen la misma lógica de depender de la geometría del pilar, donde los parámetros del macizo rocoso se vuelven casi que una constante que solo hay que ponerla y es algo que no es variable. Una vez obtenemos las dos ecuaciones para los elementos de lado y los elementos de esquina, eh, procedemos a verificar si estas ecuaciones se ajustan al comportamiento que deseamos nosotros. Lo que hacemos es que eh, utilizamos estas ecuaciones y le damos eh, parámetros de macizo rocoso y geometría del pilar a partir de la base de datos de SPILAR desarrollada por Sterhisen. Y los resultados de resistencia de este pilar con estos eh, parámetros nos tienen que dar similares a un pilar con las mismas características utilizando la ecuación ya verificada de Sterhisen. Entonces, aquí podemos ver los valores promedio de la caliza en la base de datos de eh, Spillar donde la resistencia a la compresión uniaxial de la roca es de 20.950 psi el ancho del pilar es entre 40 y 43 pies la altura del pilar es entre 36 y 40 pies una vez definimos estos parámetros lo que procedemos es a construir los pilares en el software la model donde vamos a definir los diferentes tipos y número de elementos que tienen los pilares de caliza entonces eh, estos dos pilares de caliza se construyeron con una relación de ancho alto de 1, donde los, eh, se definieron cuatro diferentes elementos de lado, que son b, d, f y h, como podemos ver en la figura, y tres diferentes tipos de elementos de esquina, que son i, g y e. Ahora, utilizando las ecuaciones que nosotros derivamos y obtuvimos en este estudio y reemplazándolas para los diferentes tipos de elemento, obtuvimos aquí en la tabla eh, los valores de estrés máximo para cada tipo de elemento, donde vemos que el estrés máximo lo encontramos en el elemento B que está en el centro del pilar, siguiendo la lógica de que estamos viendo que hay un confinamiento. Finalmente, calculamos la capacidad de carga del pilar sumando todas las resistencias de todos los elementos en el pilar y luego se obtiene la resistencia del pilar dividiendo por el área de este. Se comparan ya después los resultados de resistencia obtenidos para este pilar, con el mismo pilar, utilizando la ecuación probada de Sterheisen para ver si estamos eh, acercándonos a lo que quiere este estudio. Entonces, definimos que para esta primera prueba el área de los elementos es de 25 pies cuadrados, el área del pilar es de 1600, la resistencia de la roca, como ya les dije, es de 20,950 psi, la altura del pilar y el ancho del pilar ambos son de 40 pies, como les dije, la relación de ancho-alto es de 1 y utilizando las ecuaciones que nosotros derivamos en este estudio, obtuvimos que la resistencia de los pilares de este pilar es de 6.636 PSI y la resistencia de este mismo pilar con las mismas características utilizando la ecuación eh, verificada de Sterheisen es de 6.612 PSI, lo que nos da es una diferencia de 0.36% entre las dos metodologías. 0.0 este es 0.36%, significa 0.0036 PSI, que viendo las magnitudes de las que estamos hablando es una diferencia muy pequeña. Entonces vemos que las ecuaciones que obtuvimos se ajustan realmente a las ecuaciones que se están utilizando hoy en día en la industria y que están aceptadas en la academia. Una vez probamos, eh, para este caso de eh, relación de aspecto de 1, tenemos que verificar para diferentes relaciones de ancho y alto. Lo que hacemos es que mantenemos el mismo tamaño del elemento en 5 pies y cambiamos las dimensiones del pilar para obtener diferentes relaciones de estas relaciones de ancho y alto. Donde obtuvimos relaciones de ancho alto de 0.5, 1, 1.5 y 2. Estas relaciones se eligieron porque comprenden el 85% de los pilares observados en campo en el estudio de Sterheisen de 2011. Y como vemos en la tabla, el comportamiento de, la ecuación, de las ecuaciones de, de función de Zelda y la resistencia de Sterheisen se comportan, tienen la misma diferencia de 0.36% para todos los casos, lo que nos dice que estamos ajustándonos muy bien a la ecuación que en este momento está aceptada y está siendo utilizada en la industria. Como vemos en la gráfica, aquí... Eh, vemos cómo es la resistencia del pilar frente a las relaciones de aspecto y vemos cómo es la diferencia entre la ecuación de Sterheisen y las ecuaciones derivadas por nosotros. Una vez verificamos los diferentes, eh, las diferentes relaciones de aspecto de los pilares, eh, procedemos a verificar diferentes tamaños de los elementos, porque no siempre se puede, en estos softwares de elementos de frontera, no siempre se pueden utilizar los mismos tamaños de elementos. Entonces cogemos los cuatro tamaños de elementos más comunes utilizados en el software LaModel, que son 2.5, 5, 6 y 10 pies, y cambiamos, eh, manteniendo la relación de ancho y alto a 1, cambiamos las dimensiones del pilar, donde observamos en la tabla que para pilares de 20 y 40 pies con elementos de 2.5 y 5 pies, la diferencia se sigue ajustando a la que teníamos, es decir, se están comportando exactamente como se están comportando las otras pruebas. Pero cuando los pilares aumentan a 36 y 60 pies y más importante aún, los elementos aumentan de 6 pies a 6 pies y 10 pies, la diferencia aumenta 0.71% en ambos casos, es decir, 0.071 PSI. En este momento se está estudiando la naturaleza de esta variación para estos tipos de elementos. Eh, lo que se cree es que todo tiene incidencia en la ecuación de celda de esquina, debido a que es una ecuación, como vieron ustedes, un poco compleja, donde eh, hay, es una ecuación polinomial un poco compleja, entonces puede haber cambios muy eh, repentinos en los resultados que obtenemos en los elementos. Es importante hablar de por qué se realizan estas dos verificaciones, porque estas verificaciones se realizan porque... Eh, en la minería no siempre vamos a encontrar pilares perfectos de relación de aspecto de uno eh, que se puedan modelar muy bien sino que aquí lo que hacemos es que estamos cubriendo que estas funciones y estas ecuaciones que estamos derivando nosotros eh, se puedan eh, utilizar en los diferentes escenarios de la minería de caliza subterránea obviamente. por último empezamos a concluir que las ecuaciones de celda derivadas en este estudio mostraron resultados aceptables para pilares con relaciones de ancho alto de 0.5 a 2, eh, donde la diferencia de ecuación empírica de Sterheisen es menor al 0.36%. Cabe resaltar que se utilizan de, con un mínimo de 0.5 porque pilares eh, entre 0.5 y 1 eh, son los 18 casos fallidos que se presentaron en el estudio de 2011 de Sterheisen. También se observó que para pilares con una relación de ancho alto menor a 1, como vimos en la gráfica, la resistencia del pilar se redujo considerablemente. Y para pilares compuestos por elementos mayores al 15% del ancho del pilar, como vimos en los casos de 6 pies y 10 pies, existe una mayor diferencia entre las ecuaciones de resistencia variable del pilar y la ecuación empírica de Sterheisen. También cabe resaltar que hay una diferencia porcentual entre las ecuaciones derivadas en este estudio y la ecuación de Sterheisen debido a que la ecuación de Sterheisen si bien es una ecuación que se desarrolló empíricamente a partir del estudio de Roberts se tomaron eh, datos en campo y se pudieron hacer ajustes con los datos en campo, aquí no estamos eh, sacando datos de campo sino que estamos haciendo ecuaciones netamente empíricas, por eso eh, existe esta diferencia ahora eh, les voy a hablar un poco de los siguientes pasos de esta investigación. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones de resistencia variable dentro de los pilares de caliza, lo que procedemos a hacer es utilizar el software FLAC3D de la compañía Itasca, donde estamos modelando los pilares de caliza, que aquí vemos como un continuo, ya que estamos eh, no estamos considerando las discontinuidades, como los dije al principio, y lo que hacemos es calibrar cómo se comportan los pilares. Eh, en unas situaciones de esfuerzo eh, establecidas por la roca misma y utilizando ya en un futuro nuestras ecuaciones vamos a ver cómo cambia la, la capacidad de resistencia del pilar durante las operaciones de banqueo del mismo porque ya vamos a tener la resistencia del pilar en diferentes puntos de este y no solamente la diferencia cuando se empieza y cuando se acaba sino que nos da una gama para saber cómo se está comportando el pilar durante todo el proceso de la operación estos modelos eh, no son los modelos definitivos, estos modelos se están calibrando en este momento, pero eh, es importante mostrárselos. Acá vemos este pilar, esta imagen es muy importante porque vemos que el pilar empieza a fallar en una forma de reloj de arena, lo que dice que estamos utilizando el mecanismo de falla por aplastamiento. Eh, también es importante decir que este estudio, si bien extiende mucho el el poder del software, la model de la minería de carbón a la minería de caliza, también nos da un entendimiento y nos va a llegar a dar un entendimiento de cómo funcionan estos pilares para garantizar eh, condiciones de trabajo seguras en las minas subterráneas, que es lo más importante, que es la finalidad de todos estos estudios. Re, eh, es importante también reconocer que este estudio fue patrocinado por el Alpha Foundation for the Improvement of Mine Safety and Health, y los puntos de vista, opiniones y recomendaciones expresadas en este estudio pertenecen únicamente a los autores y no implica ningún respaldo por parte de Alpha Foundation, sus directores y personal. Eh, aquí les estoy mostrando las referencias de las cuales se utilizaron para desarrollar este estudio y preguntas y comentarios. Eh, muchas, eh, muchas gracias muchas Samuel. Gracias, Samuel. Muy, muy, muy interesante, interesante la, 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 presentación. la presentación felicitaciones pues por el trabajo que has estado eh, desarrollando eh, pues veo que, que has avanzado bastante en la maestría y espero pues que lo que te falta eh, pues termine de ir muy bien por acá pues tenemos algunas preguntas en el, en el canal de YouTube y igual pues me gustaría volver a recordarle a los participantes que están conectados nos están viendo que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat que las estamos leyendo y se las estamos haciendo llegar a Samuel. Eh, por acá nos escribe eh, Tomás Mesa y nos pregunta que si todos los elementos llegan al el esfuerzo máximo al mismo tiempo. Bueno. Eh, esa pregunta es una muy buena pregunta porque esa, eh, en lo que estábamos desarrollando este estudio también eh, nos, nos creó la duda de que si todos los elementos llegan al mismo punto de estrés máximo. La respuesta es que no. Eh, como observamos y como expliqué yo, eh, los elementos de, las, eh, de cara libre tienen un menor confinamiento y por ende una menor resistencia que los elementos que están confinados. Es decir, cuando los elementos que están confinados llegan a su estrés máximo, los elementos de frontera, los elementos que están en la cara libre, ya fallaron. Lo que hacemos con este tipo de ecuaciones y aquí por eso me viene esta diapositiva es obtener una resistencia promedio del pilar, porque en realidad eh, no se está comportando de que todo el pilar esté fallando a la misma vez, sino que hay unas zonas de cedencia que fallan antes. Todo esto se ve muy bien explicado en el estudio desarrollado por Wagner en 1974 para minas de carbón. Entonces, no, eh, el pilar no, no alcanza el estrés máximo a la misma vez todo, pero en este modelo se obtiene como un, eh, una resistencia promedio del pilar que se puede ajustar al comportamiento del pilar. Perfecto, muchas gracias por acá. Eh, Lucinés Aramillo te manda muchos saludos, dice que qué rico escucharte. Eh, Gonzalo Salcedo nos pregunta: que ¿por qué no se contempla la luz de la excavación o el ancho de las cámaras? Bueno, eh, esa pregunta es muy buena, pero eh, ese, esa parte de lo del ancho de las cámaras. Lo que estamos utilizando para ya la, la, la geometría de la cámara, ya estamos utilizando es el, el modelado en flag 3D. En el modelado de softwares como la model, solo podemos definir, obviamente definimos la geometría de, de las minas de cámaras y pilares, porque tenemos una malla en la cual podemos construirla, pero solo definimos los parámetros de los pilares. Entonces, lo único que... Estos parámetros nos dan es que los pilares puedan fallar de los lados hacia adentro. Ya cuando estamos calibrando estos modelos, eh, estamos viendo que acá ya las cámaras eh, de los pilares sí tienen una incidencia en el estrés que tiene el pilar. Como vemos muy, muy claramente en esta imagen, que hay, que hay una, un efecto que tiene el ancho, pues el, la, el, la apertura de la mina sobre el mismo pilar. Entonces esto ya es en la segunda parte de la de la investigación que estamos ya realizando la calibración de modelos en FLAC. pero sí muy buena pregunta y muchas gracias perfecto por acá Gonzalo Gonzalo Rojas te dice que excelente conferencia felicitaciones también eh, Juan Sebastián Agames te manda saludos Juan José Escobar eh, dice pues que no que no te puedes ver eh, por la la pantalla que tienes compartida eh, también felicitaciones de Néstor Gil y también saludos de David Guzmán Gallo. También Alejandra Franco, por acá Carlos Rico nos pregunta: ¿Qué efecto tiene y cómo actúa el buzamiento de los estratos y la altura del cubrimiento desde la superficie hasta la cota de los pilares cuando son mayores a 45 grados en el cálculo de estos? Listo, eh, esta pregunta, eh, muchas gracias, muy importante. Estamos trabajando en. En depósitos donde son, eh, no tienen embusamientos muy altos. Entonces, si estamos viendo estos eh, depósitos, las explotaciones de minería de caliza subterránea y, por ejemplo, la minería de carbón, es por estratos, solamente es por estratos casi horizontales. Entonces, en este estudio, lo que estamos trabajando es una carga litostática que es el estrés, que también estamos modelando en este momento en FLAC que es, eh, solo se contempla la carga litostática como si fuera un horizontal, no se contempla que haya un buzamiento alto. Por eso son estudios que se están desarrollando en esta zona de los Apalaches, donde la geología es un poco más plana. Pero es excelente pregunta y es una pregunta que da cabida a muchas más investigaciones, a que estas investigaciones y estos tipos de software se puedan extender no solo a depósitos que se, sean horizontales o subhorizontales, sino que ya que llegan a depósitos de altos buzamientos. Pero muchas gracias. Perfecto. Eh, yo tengo una, una eh, pregunta. Uh -huh. la, la idea entonces de este trabajo es básicamente eh, implementar la fórmula de resistencia de los pilares de Sterhuizen en, en los módulos que tiene actualmente la Model. Entonces, eh, este eh, trabajo que se está haciendo eh, únicamente podría aplicar para eh, operaciones subterráneas de caliza de Estados Unidos que tienen las mismas condiciones que utilizó Esterhausen para desarrollar esta fórmula empírica, ¿cierto? ¿Estoy bien lo exacto, correcto? Exacto. Eh, estas se utilizan pues eh, en las mismas minas que se está utilizando en este momento el software spiller que son, bueno, a mi conocimiento no sé si son las 34 de las cuales se compila información, pero son minas que quedan en Virginia Occidental, Virginia. El sur de Pensilvania, algunas en Kentucky, donde eh, lo que hacemos es extender el uso de la model a este tipo de minas de caliza. Y también, más allá de que podamos extender el uso de la model, eh, si podemos definir cómo se comporta el pilar durante el banqueo, lo que podemos hacer es que podemos extender el conocimiento ya práctico en campo para saber durante el banqueo de algunos pilares que pueden estar fallando y que pueden representar algún peligro, eh, estimar cuál es la resistencia de estos pilares y saber si se puede banquear o no se puede banquear o cómo se está comportando el pilar durante este banqueo. Entonces, es amplía el uso de la model en este tipo de minas que vos mencionaste y también lo que hace es que amplía el conocimiento de cómo se comportan estos pilares ya en operación durante las etapas de banqueo. Entonces, ese es como el fin máximo de esta, de esta investigación. Perfecto. Eh, por acá, pues Carlos Rico nos pregunta si, si se puede predecir el fenómeno de subsidencia eh, con este método. Bueno, eh, hay muchas gracias pues, por la pregunta, pero con honestidad no lo sabría. No sé cómo podríamos eh, des, pues, entender la subsidencia a partir de la variabilidad de resistencia en un pilar. Yo en lo personal te diría que no sé. Eh, lo siento ahí en esa, en esa respuesta. Oh, perfecto. Eh, no sé si de pronto alguien eh, quiera realizar alguna pregunta adicional o quiera decir algo más. Si quieres, podemos hacer de pronto las invitaciones que tenemos ahí no, okay. para que muestra las, mientras, mientras las, las personas escriben, pues, las otras preguntas. Eh, pues les, les quisiéramos hacer un par de invitaciones. La primera es para participar en la conferencia de la próxima semana, en la cual contaremos con el profesor Gerardo Zamora, ingeniero metalúrgico de la Universidad de Oruro en Bolivia, que nos hablará acerca de la economía circular en minería. Nos hablará de procesos minero-metalúrgicos sin generación de residuos y efluentes tóxicos para el medio ambiente. Esta presentación será el jueves 13 de mayo a las 4 de la tarde hora de Colombia entonces estaremos haciendo pues las invitaciones per pertinentes y eh, si quieren acceder pues eh, como se ha venido haciendo pueden eh, entrar a través del canal de youtube de la asociación de profesionales del sector minero de colombia eh, también les quisiéramos hacer una eh, invitación adicional que es la siguiente por favor claro que sí y es para que participen en, en esta encuesta que pues, está ayudando a, a difundir la Agencia Nacional de Minería acerca de la percepción que tienen eh, lo, las partes interesadas eh, en proyectos mineros subterráneos acerca de los planes de sostenimiento. Eh, pues como sabrán, en el título 4 del decreto 1885 del 2015 se establece que todas las operaciones mineras eh, deben tener un plan de sostenimiento, sin embargo... Eh, no hay, digamos, unos lineamientos claros que nos indiquen eh, específicamente cómo se debe elaborar o qué debe contener este tipo de, de documentos. Eh, la idea es pues, precisamente para conocer un poco más eh, de qué es lo que se está realizando en el, hoy en día en la industria y de pronto eh, qué, qué consideran eh, que es un plan de sostenimiento y cómo, cómo se está realizando en la actualidad. Entonces, nos gustaría pues, que eh, si tienen tiempo eh, y son, trabajan pues, en operaciones mineras subterráneas, están encargados pues, de, la, de la elaboración o de la implementación de estos planes de sostenimiento, que, que tomen un poco de su tiempo para diligenciar esta encuesta. Eh, les agradeceríamos. Eh, por acá tenemos una pregunta, Samuel, con respecto al profesor, de, del profesor Álvaro Castro. Muchas gracias, profe Álvaro. Eh, y nos pregunta que, cómo se calibra el modelo de FLAC. Eh, y con qué información de, de entrada? listo. Eh, muchas gracias por esa pregunta. Eh, en este momento incluso estamos trabajando en la calibración. este modelo de FLAC se está desarrollando eh, teniendo como base el estudio desarrollado por de, de otra vez gabriel esterhazy en 2006, donde habla de el fallo en, en pilares por cedencia, en pilares de caliza por cedencia. Entonces la información que se está obteniendo es eh, los, la resistencia a la compresión uniaxial que nos dan ahí y se está calibrando debido a que eh, hay un comportamiento en los pilares de caliza donde cuando la relación de la sigma 1 sobre sigma 3 es menor a 20, eh, tenemos que el pilar se comporta de una manera que es eh, shear failure. Eh, Sí, sure failure, lo siento, se me va la traducción en este momento. Por corte, Pero entonces, falla por corte, falla por corte, exacto. Entonces, cuando la relación es menor a 20 de sigma 1 sobre sigma 3, eh, ahí falla por corte y una vez se supera esa relación de sigma 1 sobre sigma 3, eh, igual a 20, el pilar se empieza a, a comportar frágilmente. Entonces, se está calibrando, es para poder ver que los elementos del centro del pilar, si estén funcionando, si estén modelándose de. De manera pues de falla por corte y los elementos de la periferia del, filar, del pilar estén por eh, falla frágil. También se está utilizando eh, un, un estudio utiliz, eh, desarrollado por Bochimi Kaiser acerca del comportamiento bilinear de los pilares, en bueno, no de pilares, sino de excavaciones en minería subterránea muy profunda. Y, los o sea, cómo cambia el parámetro de cohesión y el ángulo de fricción. En estas diferentes etapas del modelo bilinear. Entonces, esto es lo que se está calibrando. Lo que se está buscando es que se empiece a comportar eh, similar al resultado obtenido por Sterhisen en 2006 para ya empezar a implementar nuestra ecuación en el modelo ya calibrado, implementar nuestra ecuación y ver cómo cambia durante las diferentes etapas de banqueo. Entonces, se está calibrando a partir de esos dos estudios. Perfecto, muchas gracias. Eh, por acá el profesor Álvaro Castro, pues también nota que para depósitos inclinados hay que considerar los esfuerzos cortantes y no solamente lo, los esfuerzos normales. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Aquí. Mm, no, pues perfecto. No no veo pues que, que estén colocando no, sé, por acá. Hola, profe. Otras pregunta. preguntas del sí, profe. Pregunta, Dale, sí. profe. Adelante. No, primero de todo, dar los agradecimientos a Samuel por por su presentación y por su generosidad para compartir con todos nosotros este espacio yo lo, lo veo muy, muy sólido, muy solvente, con toda su argumentación científica, que creo que es uno de los aspectos fundamentales para desarrollar tu trabajo de investigación de maestría. Gracias. una pregunta, una pregunta desde la perspectiva de formación básica. qué herramientas tuviste que desarrollar o qué competencias tuviste que desarrollar? Después de egresar del programa de ingeniería, minas y metalurgia en la Universidad Nacional para desarrollar este proyecto. O sea, me gustaría que compartieras con todos un poco ese tipo de competencias necesarias para entender eh, tu, tu aproximación técnica a este tipo de proyectos. Creo que eso es muy importante porque delinea un poco la idea de, 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 de formación, ¿no? Que estamos formando los ingenieros en Colombia. Claro, gracias, gracias a Samuel. Eh, muchas gracias por la pregunta, profe. Eh, bueno. De las competencias que me tocó, que yo he visto que me ha tocado desarrollar para hacer este tipo de estudios, es primero el manejo de software de minería, es súper importante. Y no solamente eh, manejar es saber meter los parámetros, sino entender por qué los parámetros funcionan. Entonces, eh, entender a cabalidad cómo funciona un software de minería, cómo funcionan estos software de diseño, cómo. Eh, si yo cambio algo en el software, ¿por qué va a reaccionar así? Entonces, a partir de, en, del entendimiento del software, eh, antes de entender el software tenemos que entender la teoría. Entonces, entender la teoría de cómo funcionan los software. Eh, me ha tocado desarrollar habilidades de programación que yo tenía muy pocas cuando salí. Pues no sigo teniendo habilidades excepcionales, pero me ha tocado desarrollar habilidades de programación, de entender cómo funciona el lenguaje de programación, que es algo que estamos viendo en el día a día. Hoy en la minería estamos viendo, por ejemplo, que hay mucho de inteligencia artificial, machine learning, y es algo muy importante que tenemos que desarrollar. Son, son competencias que eh, tenemos que, en algún momento nos vamos a enfrentar a ellas y son cosas que tenemos que, que, que ir desarrollando nosotros como profesionales, como jóvenes en ingeniería. También, eh, algo que es importante que empecemos a cultivar desde la formación que tenemos en la universidad en nuestro pregrado es la escritura técnica. Es una barrera muy grande a la que me he encontrado yo y hablando con otros compañeros y amigos que están aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo estudiando. Es una barrera muy grande. Entonces, desarrollar capacidades de escritura técnica, capacidades de síntesis, saber cuando estamos leyendo un paper qué nos puede servir, qué no nos puede servir. Muchas veces las cosas que uno piensa que son las más sencillas y que se pueden omitir son las cosas en las que más nos toca reincidir. Entonces, eh, la escritura técnica y bueno, también cabe decir que es importante pues decir en lo que podemos mejorar, pero también sumarle un poco a la respuesta eh, respecto al propio Jaime, es que los estudiantes colombianos en el mundo destacan mucho. Y nosotros tenemos una muy buena formación, y profesores como Oscar Jaime eh, se encargan de que nosotros salgamos como muy buenos profesionales y podemos estar a la altura de cualquier nacionalidad del mundo. Entonces, eso también es importante recalcarlo, pero obviamente eh, tenemos que enfatizar mucho en la parte del modelado, del software, de escritura técnica. Esas son las competencias que yo creo que me ha tocado desarrollar acá y, y son en las que uno tiene que trabajar más constantemente. Muchas gracias, Samuel. Perfecto. Eh, no, entonces, pues yo creo que si nadie tiene alguna otra pregunta aquí en el, en el canal de YouTube, pues me gustaría darte las gracias, Samuel, por, por tomar el tiempo y preparar esta presentación. Eh, te felicito, pues, por el trabajo que estás haciendo y, y pues estoy seguro yo que trabajo con temas similares que, que el trabajo que has hecho y están desarrollando. Eh, va a aportar un granito de arena al mejoramiento del diseño en operaciones subterráneas de Caliza y al mismo tiempo al mejoramiento de la seguridad en estas operaciones. Eh, pues te, te agradezco mucho. Eh, nuevamente, invitar a los asistentes a, a la reunión de la próxima semana y eh, al diligenciamiento pues, de la de la... Eh, encuesta que está difundiendo pues la Agencia Nacional de Minería. Eh, a todos pues les agradecemos eh, su tiempo eh, el día de hoy y a Samuel pues, nuevamente agradecerle y felicitarlo por su trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todo el mundo. Muchas gracias Juan José, profesor Oscar Jaime, a la asociación. Muchas gracias a todos también por tomarse su tiempo y venir a esta presentación. Perfecto. Entonces creo que así podemos dar por terminada la sesión. Eh, yo eh, Brian, para que la...